Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClick Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad y a la inteligencia artificial. Un programa que realizamos cada semana desde Madrid y que se distribuye a través de más de 120 medios de comunicación de bastantes países. Por nombrar algunos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela y República Dominicana, que se me escapa. Y luego mucha gente que nos escucha a través de los podcasts que se distribuyen a través de todas las plataformas de comunicación. Tenemos que dar las gracias a Alot, a Strateg 360 y a Bitdefender por hacer posible cada semana este programa. El equipo de hoy está formado hoy a mi extrema izquierda por don Alfonso Calvo, y siempre que viene Alfonso nos viene a hablar de temas interesantes. Hoy traes algo curioso. Sí, hoy traemos algo impactante. Normalmente hablo de inteligencia artificial, pero con una excepción voy a hablar de inteligencia humana, en el que la tecnología tiene algo que decir. No desvelamos todavía. No. También tenemos a la voz profunda de la radio, don Rafa Tortajada. ¿Qué tal, Carlos? ¿Eres profundo? Bueno, algo no tanto como los compañeros, que son mucho más listos e inteligentes que yo, pero... Muy bien. También tenemos... Hoy tenemos dos invitados en el programa. Vamos a empezar por el de mi centro derecha. Está don Miguel Ángel González, que es el CISO y CIO de... Grupo MSAPI. Luego lo hablaremos al final. Perfecto. Del programa. Y también tenemos a don Miguel Guzmán. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, hoy es un programa un tanto especial porque, bueno, es especial porque estamos, todas las personas que estamos en el estudio, excepto Miguel Ángel, compartimos un pasado común. Todos tenemos un pasado y el pasado es que... Y el pasado siempre vuelve, ¿verdad? Siempre vuelve. Todos hemos trabajado en Telefónica y está hecho el programa aposta así porque vamos a celebrar el 100 años de esta gran empresa multinacional española. Así que, bueno, finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los 55 minutos que nos llevarán hasta el concurso en el que vamos a sortear esas licencias de antivirus de Bitdefender. También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras realizan cualquier tipo de actividad. Como ha vuelto el frío, pasear abrigadito, que es una gozada. O comer unas lentejas esta mañana. ¡Qué bueno! De una fabada. Cuidado, Rafa, ha vuelto el frío aquí en el hemisferio. Sí, bueno, en Madrid, es verdad. Es verdad, sí. Porque en el sur, en Argentina, en Chile, allí ya no estamos en lo mismo. Bueno, pues durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales, X, LinkedIn o Facebook, o a través de nuestro email, info@clickcyber.com. Además, os recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos en clickcyber.com. También os informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music. Además, os invitamos a suscribiros a cualquiera de estas plataformas y animamos a daros un like para sentirnos queridos, que siempre nos gusta. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave ClickCyber, las dos con i latina. Bueno, don Rafa, contenido del programa de hoy. Como siempre, bueno, perfecto. En primer lugar, nuestras habituales noticias. Después, una ciberpíldora, que van a ser los 100 años de Telefónica. Otro clásico de las tecnoefemérides, el monográfico sobre el live hacking. Y nuestro invitado, Miguel Ángel González, CEO de IMESAPI. Bueno, pues vayamos con ese bloque, el bloque de noticias. Y una vez más, recordamos a nuestra audiencia que una de las noticias será una noticia falsa. Así que tenemos que estar atentos para saber cuál es esa noticia que se nos ha colado entre nuestra redacción. Rafa, dentro del entorno de ciberguerra en el que nos encontramos, una noticia que tiene que ver con algún grupo ruso. Pues sí, Sunwar del Kremlin se les acusa de los ciberataques a empresas de agua. Uh-huh. O sea, que atacando a IoT, pero bien. En un informe del equipo de búsquedas de amenazas de Mandiant, que es una, recordemos que es una empresa de Google, vinculó el equipo de Sunwar
del Kremlin las interrupciones en los servicios de agua y electricidad a principios de este año. Esto incluye una serie de intentos de alterar las instalaciones de agua de Texas mediante un software de gestión remota. Sam Worman se entiende que trabaja para la inteligencia militar GRU de Rusia y ahora está etiquetado como APT-44 por Mandiant y ha apoyado firmemente la invasión en curso de Ucrania, como no podía ser de otra manera. En Ucrania han realizado acciones de ataque con malware que borra datos, eliminando un segmento de terminales de comunicaciones por satélite, así como servicios móviles y también de Internet. También han robado secretos militares y en un ciberataque han conseguido cerrar una central eléctrica ucraniana. Pero no solo han atacado Estados Unidos y Ucrania, también han realizado ataques en Francia sobre una hidroeléctrica francesa. También Mandiant está informando en su report que este actor está amenazando con comprometer futuras elecciones. En España hemos tenido una recientemente, iba a haber otra, y realizar ataques sobre infraestructuras críticas. Y nos vamos con una sorprendente, que es de inteligencia artificial, pero bueno. Nos habla de Fake Chat GPT y sus desarrollos sorprendentes. La inteligencia artificial está llegando a límites realmente insospechados, ya que el desarrollo de Fake GPT en su versión 2.0 ha generado código suficiente para generar una aplicación a su vez que desarrolla a su vez otra inteligencia artificial llamado Refake GPT. Es una sofisticación increíble. Cuando se le preguntó usando el lenguaje natural este Refake GPT sobre el origen del universo, la respuesta fue: no conozco a mi padre, así que menos voy a conocer el origen del universo. Terrorífica. Siguiente noticia. La Fuerza Aérea de Estados Unidos dice que el avión de combate F-16 controlado por inteligencia artificial ha estado luchando contra humanos. Pues la Escuela de Pilotos de Pruebas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa afirman haber logrado un gran avance en el aprendizaje automático al demostrar que el software de inteligencia artificial puede volar un avión de combate F-16 modificado en un combate aéreo contra pilotos humanos. El secretario de la Fuerza Aérea comentó que el potencial de combate autónomo aire-aire ha sido imaginable durante décadas, pero la realidad sigue siendo un sueño lejano hasta ahora. La simulación se hizo usando un avión de combate construido como banco de pruebas y podrá imitar el rendimiento de otros aviones. El X-62A, que así se llama, es esencialmente un F-16 que se ha integrado con un simulador de vuelo para que los sistemas de aprendizaje automático puedan operar el avión. Aunque hemos de decir que la IA tenía ventaja, ya que se le permitió volar a velocidades que habrían sobrecargado a un avión real y generando fuerzas G que dañarían a un piloto humano. Podemos ver la rápida evolución de estos sistemas. En diciembre del año 2022, sistemas de aprendizaje automático ya controlaron la trayectoria del vuelo del X-62A, una novedad en el pilotaje de esta inteligencia artificial. Las pruebas y mejoras continuaron durante los meses siguientes, hasta que en septiembre del año 2023 el software de inteligencia artificial por fin voló el X-62A en un simulacro de combate aéreo contra un F-16 que este sí que estaba pilotado por humanos. Y este combate lo hizo además sin violar las normas de seguridad humana y sin que los pilotos de a bordo intervinieran y controlaran el control. Es una noticia realmente sorprendente, Alfonso, tú como experto en inteligencia artificial. Pues realmente este es un paso más hacia Terminator. Daros cuenta que cada vez ha habido más sistemas militares, cada vez más grandes, ¿no? Empezaron por tener un pequeño dron que disparaba un fusil con unas pocas balas. Luego ese fusil volador fue aumentando de calibre y ya tenía más balas. Ahora en Ucrania el propio dron es suicida, con lo cual se lanza sobre un objetivo directamente causando más impacto. Luego aparecieron pequeñas unidades de tanques con inteligencia artificial y pequeños submarinos, ahora un avión de combate de tipo F-16, es decir, estamos viendo una progresión en el avance del uso de la inteligencia artificial. Y esto no es una broma, no es una película. No es una noticia fake. No es una fake, desafortunadamente. El enjambre de drones que atacaron Israel hace 2 semanas, ¿no? O semana y pico, ¿no? No, eso también. Sigamos. Alemania ha arrestado a 3 acusados de intentar realizar contrabando de la tecnología militar naval a China.
Pues sí, Alemania arrestó a 13 ciudadanos que supuestamente intentaron transferir tecnología militar a China, que es una violación de las reglas de exportación del país. De las tres personas arrestadas, hay uno que es sospechoso de ser un agente o empleado del Ministerio de Seguridad del Estado de China, mientras los otros dos son una pareja que dirigen un negocio en Düsseldorf y que tienen conexiones con la comunidad científica alemana. Se cree que la pareja trabajó para el Ministerio de Sanidad del Estado de China desde al menos junio del año 2022. La policía alemana piensa que el agente chino quería hacerse con piezas que podrían ser utilizadas en los motores de los barcos de guerra. Sí, la policía además, alemana tiene indicios de que los sospechosos de contrabando de tecnología enviaron también un láser a China, que también está sujeto a regulación de doble uso y presumiblemente podría ser usado con propósito militar. Este es un ejemplo de piezas o elementos que tienen doble uso, como por ejemplo las tarjetas gráficas NVIDIA, que están sujetas a las exportaciones a ciertos países. Recordamos una vez más que estas tarjetas gráficas de NVIDIA se están utilizando no solamente para jugar, sino también para hacer crypto mining y últimamente también para la inteligencia artificial. Es decir, ahora mismo la valoración de NVIDIA en bolsa ha superado, por ejemplo, la de Facebook, cuando hace un año era la cuarta parte. Entonces NVIDIA ahora mismo es el gran rey de la tecnología mundial y no se le ve que nadie le pueda hacer sombra en los próximos 2 años probablemente. El servicio de teleasistencia del botón rojo que utilizan muchas personas mayores en España está siendo usado en un ataque de phishing. Esta noticia me parece devastadora, ya que una mujer de avanzada edad se puso en contacto con INCIBE a través del teléfono 017, pues, que es el teléfono que hemos comentado en el programa, que es de ayuda para asuntos de ciberseguridad, indicando que había recibido una llamada sospechosa. Ya me parece interesante que esta persona llamara para decir, oye, aquí algo raro está pasando. Pues sí, según indica el INCIBE, la mujer les había comentado que había recibido una llamada en el teléfono fijo preguntándole si tenía el servicio de teleasistencia o también conocido como botón rojo. Recordemos que este servicio está pensado para las personas, en especial los mayores, para que puedan desarrollar su vida con independencia y tranquilidad, sabiendo que Cruz Roja está pendiente de ellas las 24 horas al día para atenderlas ante cualquier emergencia y ayudarles a cuidar de su salud y bienestar. Cuando ocurrió esto, la ciudadana contestó que sí que tenía este servicio de botón rojo o medalla, que se llama en algunos casos, y empezó aquí la campaña de phishing, y la persona del otro lado le indicó que el servicio iba a ser de pago a partir de ahora y que por tanto necesitaría sus datos personales, así como la cuenta bancaria, para pasarle al cobro el próximo recibo. Bueno, y aquí lo bueno, y si por casualidad dentro de este programa hemos ayudado a concienciar no solamente pues, a personas mayores, sino a todos los oyentes y que a su vez lo trasladen dentro de su familia, que esto pues a nosotros vamos seríamos súper afortunados. Pues bueno, la señora al escuchar esto que le estaban diciendo, pues colgó al pensar que podía ser una ciberestafa. Posteriormente se puso en contacto con el 112, donde le indicaron que esto no era una llamada cierta, y que llamara al teléfono del INCIBE. Al famoso 017. No tenemos palabras para describir la asquerosidad, la maldad, la repugnancia de intentar timar a personas que son débiles, que tienen... Sí, además hay gente mayor. Sí, pero recordad que siempre el elemento de la seguridad... Primero, ningún sistema de seguridad es invulnerable, porque para eso tendría que no utilizarse y estar protegido por argón. Y claro, el atacante siempre va a procurar el eslabón más débil, que es el humano, y dentro del humano, pues aquella persona más débil, que son los mayores y los niños. En consecuencia, debemos ayudar a nuestros mayores a prevenir todas estas situaciones para que no sean objeto de estos fraudes. Pues hasta aquí las noticias, y una vez más recordamos que una de las noticias que hemos dado es una noticia falsa. Yo creo que ha sido fácil. NewsClick Ciber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Ciber.
Como en todos los ámbitos de la vida, pasan cosas importantes cada semana y cada semana nos acordamos de estas efemérides, estas tecnoefemérides que ocurrieron en el pasado. Además son cosas muy curiosas. Y vamos a empezar a preguntar, Rafa, ¿tú tuviste un ZX Spectrum? Un Spectrum, sí. ¿Y cuándo se lanzó al mercado? Te voy a dar una pista, 1982. Joder, pues ya hace tiempo que ha pasado, sí. Pues fíjate. El 23 de abril, sí. Ahí está, se te había olvidado, ¿eh? El 23 sí, de abril, que tú lo pediste. Ese lo tuve, bueno, fue el primer ordenador que tuve, de hecho. Bueno, efectivamente, el año 1982, 23 de abril, el fabricante inglés es Sinclair lanzó el ZX Spectrum. Y, Alfonso, ¿qué me cuentas de Google Drive, esta aplicación que utilizamos muchas personas para guardar datos? Bueno, pues podemos decir que un 24 de abril del año 2012 se lanzó Google Drive. Fíjate. Un servicio increíble, la verdad. Que se sigue utilizando con mucho éxito. Se usa muchísimo. La gente cada vez le tiene más cariño por lo inmediato de su aplicación. Y es rápido. Y funciona muy bien. Ahora que no estaba el Erdi, yo es el que uso, no uso el de Microsoft, así que... Bueno, Rafa, siempre haciendo amigos, de verdad. ¿Qué me cuentas, Rafa, del primer troyano? ¿Sabes cuándo ocurrió el primer troyano? Pues sí, el 24 de abril. ¿De qué año? De 1184, antes de Cristo. ¿Antes de Cristo? Joder, ¿y quién fue el primer troyano? Pues el caballo de Troya. El caballo de Troya, bien. Bueno, pues hay esa anécdota interesantísima. Y, Alfonso, ¿tienes algún detalle sobre la radio, sobre el inventor de la radio, o no lo tienes? Pues ahora mismo te veo muy perdido, ¿eh? Estoy un poco perdido. Te lo voy a recordar yo. Fíjate, un 25 de abril del año 1874 fue cuando nació... Marconi. Guillermo Marconi. Bueno, bueno. ¿Y sabes dónde nació? Qué olvido. En la ciudad italiana de Bolonia. Fíjate. Fíjate, curioso. Y si nos venimos un poquito más cerca, en el año 1961, un 25 de abril, podríamos decir que se patenta algo que revolucionó todas las tecnologías de la información. Pues sí, resulta que el primer circuito integrado de silicio, que hoy disfrutamos todas las ventajas de esa tecnología, hasta que aparezca otro componente más rápido y más barato que podamos usar para ir todavía más deprisa y más pequeño, ¿no? Rafa, como amante de los ratones que eres, ¿me podrías decir cuándo surge el primer ordenador con ratón? Te veo hoy, esta semana estamos, os veo perdido. En abril de 1981 resulta que Xerox, una compañía que recordamos por las fotocopiadoras, Xerox. Es verdad, sí. Bueno, sí, pues sí, ellos sí inventaron toda la interfaz gráfica y el ratón. Pero luego otra empresa más espabilada se lo apropió. En este caso fue la gente de Apple, quien realmente lo difundió al gran público. Pero toda la investigación se la comió la gente de Xerox en Palo Alto, en California. Y luego la manzanita lo aprovechó adecuadamente. Y yo, para acabar estas tecnoefemérides, me gustaría contar tres. Una es una muy lúdica, ya que es cuando salió al mercado el primer software que se utilizó en Estados Unidos, y era un software que se había creado en la Unión Soviética. Estamos hablando de Tetris, que salió al mercado en abril del año 1989. Bueno, mi juego favorito. Reconozco ser un fanático del Tetris. Yo todavía juego de vez en cuando. Sí, sí. Además, el clásico, el primero que salió, hecho por un gran matemático soviético que tenía unas ideas muy claras sobre cómo generar transformaciones en dos dimensiones. Entonces eso lo gamificó en este juego que, digamos, ha arrasado y ha hecho las delicias de millones de hoy en día carcas ya, ¿no? Sí, bueno, los chicos no creo que estén jugando. Pero claro, mi mujer, cada vez que tenemos que cargar las cosas en el coche, me dice, carga tú, que para eso eres un fanático del Tetris. Así que algo hemos conseguido. Y ya la última, que es una un poco friki, porque antes de los teléfonos móviles, que eran los smart móviles que tenemos hoy en día, hubo unos dispositivos que se llamaban PDAs, que eran los Personal Digital Assistant. No sé si recordáis esto, Alfonso, o bueno, te pilla ya muy lejos. Fue todo una innovación, porque el hecho de que una persona de una empresa, en la palma de su mano,
pudiera llevar información de la compañía, eso fue revolucionario para las empresas realmente. ¿Y cómo se llamaban esos dispositivos? Los PALM. Los PALM, efectivamente. Pues. Entonces, realmente para las empresas supuso el primer elemento de movilización informática que hubo en las compañías. ¿Recordáis que el desarrollo de las PALM? Os lo voy a decir yo, Trescom. 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 Luego lo separaron como una empresa independiente que se llamó PALM, pero fue Trescom el desarrollador. Y ahora las PALM pues están en nuestros móviles. Es decir, el móvil se ha adueñado de todo. Yo tengo dos PALM en casa. ¿Todavía tiene? Sí, lo tengo ahí. Pero bueno, tú eres muy histórico. Bueno, que soy ya los abuelos cebolletas. Vamos con este monográfico que cada semana nos ofrece Alot. Alot, recordamos una vez más que es un fabricante de ciberseguridad muy avanzado que se encarga de hacer que las comunicaciones funcionen de una forma óptica. Así que, gracias Alot, vamos a hablar de nuestro monográfico. Y como nos comentabas al principio, Alfonso, vamos a hablar de inteligencia, pero no inteligencia artificial. No, esta es muy humana, afortunadamente. Vamos a hablar de life hacking. Hoy traemos al programa un concepto sorprendente que nos traslada ideas tecnológicas al desarrollo de la vida en personas. Y para ello hemos traído, como hemos dicho al principio, a don Miguel Guzmán, que también es un ex-telefónico, y nos va a hablar de esto. ¿Qué es esto del life hacking, Miguel? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la invitación, y es un placer estar rodeado de tantos hackers. Bueno, hackers hay de muchas categorías. Tú vienes hoy de gran hacker, vamos a decir, ¿no? Bueno, Miguel, ¿cómo te iniciaste en esta aventura? Tú ya sabes, los hackers somos personas curiosonas. Nos gusta cacharrear, experimentar con cualquier cosa. Queremos sacarle el máximo provecho a los ordenadores o en general a cualquier cosa con la que estemos trasteando. ¿Y cómo trasladaste esto de la tecnología hacia las personas, entonces? A mí siempre me ha gustado aplicar esta filosofía a todas las facetas de la vida. Entonces, cuando descubrí el mundo del desarrollo personal, dije, esto se puede hackear seguro. Y bueno, pues hoy vengo a contaros unos cuantos de los truquitos que he ido descubriendo y que espero que os sirvan. Pero antes de eso, Miguel, háblanos un poco de ti, por favor. Pues mi nombre es Miguel Guzmán, yo estudié Teleco como muchos compañeros, que somos todos informáticos, ingenieros o similar, y he estado 15 años en Telefónica, como la mayoría de vosotros sabéis, la mayor parte de ellos dedicados a la ciberseguridad. Y posteriormente decidí emprender en el mundo del desarrollo personal, porque es un mundo interesantísimo, pero la verdad es que también está lleno de pseudociencia, hay mucho de pajaritos y flores y hay algo menos de psicología, neurociencia y tecnología. Mi proyecto, que se llama precisamente Life Hacking, es un sistema de desarrollo personal científico para optimizar tu vida. Oye, pero esto del Life Hacking, ¿quién se lo inventó? ¿De dónde viene? Pues el término lo acuñó un periodista tecnológico que se llama Danny O'Brien y que fue director internacional de la Electronic Frontier Foundation. Y en una conferencia mencionó los Life Hacks como pequeños scripts y automatizaciones que los techies utilizamos para simplificarnos la vida. Pero un momento, antes de que sigas, ¿qué es un TX? Un TX somos estas personas tecnológicas que nos gusta que cuando éramos pequeñitos desmontábamos los bolis, sí, y a todo le buscamos las vueltas. Es mucho de jerga entre hacker. Nosotros llamamos a alguien TX cuando es alguien que enreda, ¿no? Entonces, bueno pues, este señor, Danny O'Brien, en una conferencia precisamente llamada Life Hacking, dijo: los hackeos son a menudo una forma de atajar a través de un sistema aparentemente complejo con una solución realmente simple y no obvia. Entonces, life hacking es atajar a través de un sistema que puede ser informático, pero en este caso sería de la vida, para conseguir mejores resultados y más eficientes. ¿Y existen diferentes modalidades de life hacking? Hombre, pues podemos enmarcar muchas habilidades dentro del life hacking. Por ejemplo, el biohacking sería hackear nuestro cuerpo a base de nutrición, ejercicio, respiración. Por ejemplo, normalmente tú no le prestas atención a tu respiración, pero podrías realizar adrede respiraciones lentas y profundas que activan nuestro sistema parasimpático, fomentando la relajación. O si nos resultase útil, podemos hacer respiraciones rápidas y cortas que activan nuestro sistema simpático, haciendo que entremos en modo alerta.
Bueno, y aparte de esto, ¿hay más modalidades que podamos ver? Pues mira, también podemos hackear nuestro descanso. El sleep hacking consistiría en utilizar diferentes horarios de sueño para intentar estar igual o más productivo durmiendo menos tiempo. Yo hago sueño bifásico. En lugar de dormir en un único periodo de 8 horas por la noche, pues duermo 6 por la noche y a mitad del día una siesta corta de 30 minutos, lo que se llama un power nap. Esto lo que consigue es que por la tarde esté igual despabilado que por la mañana, o en otras palabras, cada día tengo dos mañanas y además me puedo levantar temprano y acostarme tarde. Esto en concreto para mí es fácil. Yo la siesta la tengo genética porque soy sevillano. Pero luego hay otras formas más extremas, como el sueño polifásico, en el que solo duermes en 6 siestas de 20 minutos espaciadas cada 4 horas. Bueno, aunque así estás mucho más tiempo despierto, es más duro para la salud. O sea que yo me quedo con mi siesta. Pero una cosa, esto de las 6 siestas a mí me suena un poco revolucionario. La verdad es que para hacer esto, esto es un poco extremo. Entonces, ha habido estudios científicos que demuestran que, bueno, tiene un cierto perjuicio para la salud porque aumenta el estrés, te afecta tu vida social, pero también aumenta considerablemente el número de horas que puedes estar siendo productivo, si es lo que quieres. Uh-huh. Oye, ¿y en relación con los sistemas antiedad? Pues en ese tema ahora está muy de moda esto del longevity hacking, o hackear la longevidad, que son todas las cosas que podemos hacer para intentar vivir más años a tope de salud. Seguramente os suene de las noticias el caso de Brian Johnson, un multimillonario tecnológico que invierte 2 millones de dólares al año en lo que él llama Proyecto Blueprint, que es un proyecto con el objetivo de rejuvenecer su edad biológica, con una serie de hábitos como restricción calórica, ayuno intermitente, horarios estrictos de ejercicio y sueño, muchas medicinas y suplementos y una monitorización y análisis constante de un equipo de médicos. Este Brian Johnson, que es un famoso, no tiene nada que ver con el de AC/DC. No, vale. Es otro, vale. Está mejor conservado este, ¿eh? Sí, porque este estaba bastante perjudicado. Bueno, entonces, Miguel, ¿te has especializado en alguna de estas técnicas? Pues yo me he especializado en la parte más psicológica, la de gestionar tus propios pensamientos y emociones, bueno, que lo conocéis, pues eso, como inteligencia emocional. También habla mucho de esto el coaching, aunque a mí personalmente me gusta más llamarlo hacking interior. Uh-huh. Pero o sea, ponnos algún ejemplo de esto porque estamos un poco perplejos. Sí, claro. Y además, una pregunta. Has hablado de life hacking y lo has relacionado con la inteligencia artificial. ¿Podrías decir entonces que Coleman es un visionario de todo esto? Pues realmente la inteligencia artificial... Perdón, inteligencia emocional. Ah, la inteligencia emocional. Sí, sí. Daniel Goleman es uno de mis referentes, junto uh-huh. con otro Daniel que ha fallecido hace poco, que es Daniel Kahneman, que uno nos enseña cómo funcionan nuestras emociones y el otro nos enseña cómo funcionan nuestros pensamientos y nuestros sesgos cognitivos. Uh-huh. Bueno, lo del hacking interior está muy bien, Miguel, pero como no nos pongas un ejemplo, creo que no vamos a pillarlo. Vale, por favor. Vamos a ver. Supongamos que de pequeño te muerde un perro y a partir de ese momento tienes fobia a los perros, ¿no? Ves a un perro y te da miedo. O de pequeño tuviste alguna experiencia social vergonzosa y a día de hoy, por ejemplo, hablar en público te genera ansiedad. ¿Y eso te puede suponer alguna traba para desarrollarte profesionalmente? Claro, muchas veces arrastramos lastres del pasado que nos impiden desarrollar nuestras habilidades personales en determinadas áreas. Lo que te ocurrió en el pasado te genera un trauma, y lo que sucede con los traumas es que el cerebro los vive como si fueran actuales. Hace poco ha salido un artículo científico que explica que cuando accedes a una memoria traumática, el acceso no es como acceder a una memoria antigua, aunque haya pasado mucho tiempo. Accede como si fuera algo muy reciente. Uh-huh. Bueno, pero entonces, ¿esto te provoca algún tipo de respuesta especial? Claro, reaccionas con la estrategia de supervivencia que se detonó en ese momento. Ya sabes, las estrategias de supervivencia son fight, flight, freeze, es lucha, huida o parálisis. Eso te llevaría, por ejemplo, a que ves al perro y sales huyendo, o vas a hablar en público y te quedas paralizado. Uh-huh. Uh-huh. Si te fijas, al final estos pensamientos, estas memorias son como un virus. Son unos datos anómalos que no deberían estar en tu cerebro. Te disparan una programación errónea que hace algo que no quieres. Las distorsiones y los traumas son malware mental. Entonces, con las herramientas del desarrollo personal, lo que hacemos es reprogramar la mente.
Oye, y todo esto, por ejemplo, que se habla tanto de la meditación, ¿cómo encaja en esta situación? La meditación mindfulness, en un ejemplo como estos, sería esencial, porque cuando tú meditas entras en un estado de observación de tus propios pensamientos. Entonces, cuando se dispara una memoria traumática, puedes observarla en lugar de verte atrapado por ella. Se genera un espacio entre ese estímulo y la reacción. Es como si hicieras un sandboxing de esos pensamientos. Los estás viendo desde fuera, pero no los ejecutas. Oye, con tanta panoplia de herramientas disponibles, ¿cuál es la que tú tienes como especialmente interesante? Bueno, a mí mi herramienta favorita de desarrollo personal y la que más me gusta es la programación neurolingüística, que es una forma de reprogramar tus procesos mentales, que cuando la descubrí me fascinó, porque es como programar, pero en vez del ordenador, reprogramas tu mente. Pero entonces, ¿tú puedes reprogramar tus recuerdos? A ver, es como si limpiaras esos datos anómalos. No cambias qué pasó. Lo que modificas es cómo lo percibes. Puedes recodificar ese recuerdo traumático para que lo veas como si fuera un recuerdo distante y en ese caso, al dejar de recordarlo como un trauma, ya no te dispara una reacción. Vaya, pues entonces tienes aquí una amplísima panoplia de herramientas disponibles. Mira, has visto que puedes hackear de tu cuerpo, tu sueño, tu programación mental, puedes hackear muchísimas facetas de tu vida. Así que os animo a todos a aprender a hackear vuestra vida para sacarle el máximo provecho. Pero si alguien está interesado, ¿puede ir a algún sitio para enterarse un poquito de qué más puede hacer? Nosotros tenemos una comunidad de Life Hackers, que estamos en Telegram y puedes acceder a través de la URL telegram.me/lifehackerstech. Claro, debemos ser muy claros con nuestro público y es que estas herramientas son potentes pero peligrosas. Siempre han de hacerse bajo el tratamiento de un especialista. Entonces, Miguel, que es un científico nato por su origen alemán, aunque nacido en Sevilla, digamos, lo tiene muy claro, pero por favor, no hagáis cosas con vuestra iniciativa propia porque podéis hacer daño. Yo creo que un poco además lo ha ligado muy bien Miguel al mundo de hacker. El hacker puede ser bueno o malo, un hacker normalmente bueno, un ciberdelincuente es alguien malo, con lo cual aquí hay dos caras de la moneda. Yo creo que va a venir de vez en cuando Miguel a contarnos cosas. Yo creo que sí, porque Miguel tiene una visión muy, muy peculiar de la tecnología, aplicada a la vida. Ajá. Y eso es una integración que no es habitual, porque los técnicos solemos ser muy técnicos y nos olvidamos de lo humano y los humanistas no tratan la parte tecnológica. Miguel tiene los dos elementos. Y hablando de humanismo, también me gustará que algún día venga a hablar del transhumanismo. Eso te lo dejo ahí. Y eso para otra ocasión. Encantadísimo estaré. Y ligarlo con la tecnología, por supuesto. ¿Eh? O sea, que ahí te dejo ahí una asignatura. Yo pendiente. Solo adelanto que posiblemente todos los que estemos aquí vivamos 120 años o más. Ahí lo dejo. Y ahí queda. Gracias a Stratec 360, que es quien se preocupa de que estés protegido, vamos a hablar con nuestro invitado de la semana, que hemos comentado al principio, que era Miguel Ángel González, que es el CISO y además el CEO de Imesapi, que es una empresa bastante grande. ¿Cuántos sois? En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por haber venido, que hay que ser un poco educado. No te doy la bienvenida. No, muy bien, muchas gracias. Tenía ganas de estar aquí y compartir este rato y estoy aprendiendo bastantes cosas. Todos, aquí todo el mundo aprende todos los días. Ya lo escucho y ahora en primera persona. Bueno, nosotros somos 6.000 personas. Es un grupo empresarial que nos dedicamos a la conservación y rehabilitación de infraestructuras, tanto urbanas como interurbanas, y traduciéndolo a algo muy visual. Hacemos conservación de carreteras, es decir, los vehículos que están en las carreteras cuando hay un accidente, cuando hay una señalización y cosas por el estilo, pues tenemos ciertos tramos de carretera haciéndole lo que es la conservación y explotación, tenemos túneles, mobiliario urbano y también otra de las divisiones es API Movilidad, que se dedica a la señalización vial, tanto vertical como horizontal, es decir, señales de tráfico. Y pintamos carreteras, zonas de establecimiento y demás. Resaltar que todas las señales que utilizamos están fabricadas en España, tenemos fábrica propia,
Uh-huh. Me acuerdo que es algo que siempre vienen productos de fuera, de Asia y demás. En este caso, pues quería resaltar que son están manufacturados en Aranjuez, concretamente. Fíjate que no te veo yo a ti pintando carreteras. ¿Cuál es tu carrera profesional? No, es curioso. Sí, es curioso porque yo llevo aquí menos de un año, pero antes he estado nada más y nada menos que 30 años en un partner, uh-huh. llevando la parte de la división de ciberseguridad y llevando luego también en los últimos años el CIO y CISO. Es algo que ya llevo unido ya camino de 5 años, en lo cual pues me pego a mí mismo. Cuando el CIO tiene que decirle al CISO, tiene que hacer esto y al revés. ¿Eso cómo lo haces? Eso. ¿Aplicar las técnicas que nos ha contado Miguel antes? ¿O? Tengo otro truco, que soy Géminis, con lo cual tengo A y B. Sí, porque hay que recordar a nuestra audiencia que el CISO y el CIO a veces conviven bien. No se llevan. A veces conviven mal y otras veces simplemente se llevan. No se llevan. Entonces, completamente. Bueno, en tu caso tienes que convivir con eso. Sí, sí, sí. Bueno, has trabajado siempre en temas tecnológicos. Tú eres, tu formación es... Sí, vengo técnica. Del mundo de informática. Después hice varios másteres de ciberseguridad. Uh-huh. Para jugar los primeros y estoy en formación constante. Uh-huh. Al final, el tema de la ciberseguridad se ha hablado aquí al principio, que es algo que cada día cambia y es necesario estar actualizado. Uh-huh. Hablemos de ciberseguridad, hablemos de vectores, hablemos de riesgos asociados que tienes en una empresa como la tuya, que es una empresa al final que realiza infraestructuras civiles. Sí, a mí me gusta separar dos ámbitos. Un ámbito es la parte corporativa, en la cual hay los mismos riesgos y las mismas amenazas que cualquier otra actividad donde hay aplicativos TI, de acuerdo, uh-huh. en la cual somos víctimas todos los días de intentos de suplantación de identidad. Como cualquier otra empresa. Y demás. Y luego está la parte de negocio, que en este caso tengo que decir que son negocios muy dispares. Es decir, la tecnología aplicada en túneles es totalmente diferente que a la tecnología que puedes aplicar en mobiliario o la tecnología que puedes aplicar en señalización. ¿De acuerdo? Es un sector que su grado de madurez comparado con otros sectores, como puede ser que está año en luz el tema bancario, insurance, retail y demás, uh-huh. que han invertido, aquí hay mucho recorrido a la hora de utilizar tecnologías. Sí, pero me has hablado de túnel. Un túnel, yo entiendo que hay una tecnología por debajo de TI también importante, ¿no? Hay conectividad, al final tiene el principio de una red multiservicio, donde está señalización, donde está emergencias, donde está todo lo que es la parte sensórica a la hora de detectar y vigilar, ¿de acuerdo? Y va evolucionando, esto viene como de ámbitos de Tetra y ámbitos de otro tipo de comunicaciones, uh-huh. y cada vez más se está evolucionando hacia las tecnologías actuales, pero tiene un buen recorrido. Todavía recorrido por hacer. Uh-huh. Dentro de tu actividad, dentro de la empresa en la que llevas o has estado 30 años ya trabajando, dedicado a la tecnología y ahora, bueno, has cambiado. Aplicándola, efectivamente. Pero además eres un tío inquieto, porque lo primero, algo importante, escucha nuestro programa. Eso ya le da un valor importante, Alfonso. Adicional. Ajá. Además, que cuando le llamé, enseguida me dijo: sí, sí, yo tengo muchas ganas de ir porque os escucho. Sí, sí, sí. Pero bueno, aparte de esto, ¿tienes alguna otra inquietud personal dentro ligada a la tecnología, por supuesto? Sí, me gusta mucho la formación, con lo cual pues me presenté como voluntario de INCIBE, soy cibercooperante para Safe4Kids y participo en charlas en institutos, y escuelas primarias a la hora de pues concienciar respecto al tema de la ciberseguridad. Creo que es una asignatura no bien enfocada, y que se necesita, igual que en el desarrollo del código seguro hacia la izquierda, hacia el desarrollo para aplicarlo desde la ciberseguridad, creo que es necesario desde los inicios en los ciclos formativos ir concienciando de lo que es la parte de lo que es la parte de la ciberseguridad. Uh-huh. ¿Y qué tal lo absorben los chicos jóvenes? Bien. Yo también realizo ese tipo de voluntariado en cibervoluntarios.org. Los chicos lo tienen muy claro. Ahora, los mayores son a los que hay que ayudar más. Correcto. Y se nota una gran diferencia entre la asimilación que tienen los chavales, que es increíble. Aunque son sean nativos, jóvenes, ¿no? Ya hablo de chavales de 10 años o menos, tienen las ideas muy claras. Sin embargo, los mayores te notas que están más perdidos en ese sentido. Uh-huh. Completamente. Hablamos de obra civil.
Las obras civiles, ya lo has comentado, tenemos por un lado, pues no sé, los túneles que has dicho, que son elementos que tienen que tener ahí bastante seguridad, safety que dicen los ingleses, pero hacéis mucho tipo de obras. Entiendo que la complejidad, la variabilidad, mejor dicho, del negocio es importante. ¿Cómo se aborda eso desde el punto de vista de tecnología? Hay una parte inicial que nosotros entramos ya cuando la construcción está realizada, es decir, la parte de construcción está correspondiente a los principales constructores y nosotros estamos en la conservación y la rehabilitación, con lo cual ya hay una parte que ha avanzado, que es cómo construir, cómo cumplir la normativa, cómo hacer las pruebas de estrés y cosas similares. Sin embargo, por ejemplo, en la parte de señalización, pues tiene que haber unos estándares mínimos para lo que la señalización, la luminosidad, la reflectación que puede dar las señales o, por ejemplo, las pinturas, todo lo que es la parte de la textura que tiene que tener la pintura. Uh-huh. Entonces, es tecnología aplicada, pero no es tecnología pura de TI, sino está más vinculada con el desarrollo del producto y la aplicación del producto. Entiendo que una gran parte de vuestros clientes son administraciones públicas, ¿no? Que son las que contratan las grandes obras civiles. Las administraciones públicas normalmente no son rápidas en las licitaciones por todo el procedimiento administrativo que llevan detrás, que es realmente complejo, tedioso, paquidérmico incluso. Pero esta lentitud de las administraciones públicas, ¿cómo incide la tecnología? Que la tecnología sí que va bastante más rapidita, porque yo veo que aquí puede haber licitaciones que se queden obsoletas incluso. Sí, mi experiencia reciente es, depende de la comunidad autónoma que licita, el enfoque de la tecnología aplicada a un carril bici o a un servicio público es totalmente diferente. No existe una norma, no existe un real decreto, no existe un concepto único. Hablo de decir, sí existen, lógicamente, pero no existe un hilo conductor en la cual un enfoque común. Uh-huh. También entiendo que vuestra empresa, IMESAPI, tiene una gran diversidad de líneas de negocio y al final esto se traduce en dispersión de proyectos que también te inciden en la tecnología y Correcto. En la ciberseguridad que está por detrás. Correcto, al final todo tiene que ser ciberseguro. Lo que sucede es que cada uno tiene su nivel de necesidad de ser ciberseguro. La parte cada vez más van entrando requisitos mínimos a cumplir respecto a temas de conectividad, temas de acceso a la información, imágenes para cumplimentar o rellenar o documentar una evidencia. Entonces, toda esa parte va mejorando. Uh-huh. Y ya para acabar, me gustaría preguntarte un poco la naturaleza de la empresa en la que estás. 6.000 empleados, conservación de infraestructuras civiles, señales viales. Entiendo que aquí hay un componente humano importante que no tienen que ver mucho con la digitalización. Correcto. Esto es otro de los hándicaps. Es otro de los hándicaps. Uno de los hándicaps, en mi caso, como Global CIO del grupo, son todos esos usuarios, mis usuarios, que no son digitales, que no tienen dotación digital para su desempeño del día. Un operario que está trabajando en una autovía o que está trabajando en un túnel y demás, no consume a día de hoy una dotación como tal. Es decir, lo último eslabón, la última milla del servicio es un servicio estándar de construcción, es un servicio de restauración, de albañilería, electricista. Entonces, ahí no ha llegado todavía. Pero, sin embargo, sí que tienen una interacción digital, pues no sé, me imagino que para descargar nóminas. Sí, al final está el jefe de obra, están los encargados, que eso ya es donde está la capa de unión respecto a la tecnología, las órdenes de trabajo, el reporting y cosas similares. ¿Y hacéis algunas campañas de concienciación con estos usuarios digitales o es realmente complicado llegar a esto? No, la campaña de, por un lado, compliance, por norma interna, y la parte de concienciación es obligada para todos los empleados, independiente de que tu rol no conlleve trabajar con tecnología. Y por desgracia, tengo reuniones con CIOs y CISOs del sector, nos estamos encontrando con campañas de phishing, suplantación de identidad, atacando a terceros a través de vulnerabilidades que están afectando y bueno, es algo que preocupa, y a mí personalmente me preocupa ya demasiado,
por ejemplo, de la parte de suplantación de identidad, como sacan dinero, que es el promotor de seguir con los ataques, pues antes hacían un timo, una suplantación de identidad para hacer un cambio de cuenta corriente en una factura pendiente de abono, sí. ¿De acuerdo? Y hemos detectado en los últimos meses que ya también hacen ese tipo de suplantación de identidad para cambio de cuenta corriente en nómina de empleado. Entonces eso ya es preocupante, independiente, lógicamente. Un fraude a una empresa es un problema, pero un fraude a un trabajador ya en lo que es su nómina, que al final son claro, todos asalariados, a mí personalmente me preocupa en exceso. Parecería un poco a la noticia que habíamos dado antes de la persona esta mayor. ¿Has sido tu proveedor de Telefónica en tus pasados? Sí. ¿O lo has tenido como cliente? Sí. Bueno, ¿tú has tenido experiencia con Telefónica? Mucha. Voy a abrir aquí un espacio entre todos los que estamos en el programa, porque esta semana pasada se cumplió el 100 cumpleaños de Telefónica, empresa española que está orientada a las telecomunicaciones, que está presente en la inmensa mayoría, o ha estado presente en la inmensa mayoría de los países de Latinoamérica donde se nos escucha también. Y bueno, como decíamos al programa, tanto Alfonso como Rafa, como Miguel, como yo mismo tenemos un pasado telefónico, y vamos a dar una breve explicación de lo que ha sido Telefónica en estos 100 años. Telefónica empezó como en todos los países, con no existía. Existían operadores de telecomunicación, existían operadores de telégrafo. Estamos hablando del principio de del siglo XX, hasta que en el año 1924 se decreta, y es así, es decreto porque fue un decreto. Entonces era el presidente de España, era una dictadura, que la dictadura de Primo de Rivera, y decreta la unificación de todas las operadoras locales para crear la Compañía Telefónica Nacional de España. En aquel año se dio el monopolio a esta compañía, que estaba liderada tecnológicamente por una empresa americana que se llamaba ITT, que era la International Telephone and Telegraph. En Estados Unidos no existía ITT, existía ATT, que es la American Telegraph and Telephone. ¿Por qué existía en España ITT y en Estados Unidos ATT? Bueno, pues porque en su día, en Estados Unidos, se decidió que iba a haber dos mercados, que eran más o menos homogéneos: Estados Unidos y el resto del mundo. Entonces, eran parecidos en cuanto a volumen. En Estados Unidos iba a haber ATT y en el resto del mundo ITT. Y eso ocurrió estuvo funcionando durante muchos años, hasta que a finales de los años 70 hubo un litigio porque ITT quería competir en Estados Unidos. Y le dijeron, pues señor, llegó un juez determinado, y los jueces en Estados Unidos mandan mucho, y se decretó que eso iba a desaparecer. Iba a desaparecer, y desapareció el monopolio de Estados Unidos de la ATT. ATT se rompió en muchas compañías, en las famosas Baby Bells, y a partir de entonces surgió un incremento en la velocidad de las telecomunicaciones, que es lo que nos ha llevado hasta hoy, hasta el Internet, lo que nos ha llevado hasta la inteligencia artificial y hasta lo que venga con el transhumanismo, que nos hablará otro día nuestro amigo Miguel. Así que 100 años, hemos ligado a TT, hemos ligado a ITT, hemos ligado todo. O sea, estamos viviendo... Pero si lo particularizamos para España, lo que debemos entender, y mirándolo en perspectiva, es que el desarrollo de España ha ido acompañado por el desarrollo también de la compañía telefónica. Absolutamente. Yo recuerdo en mi pueblo que había un teléfono para todo el pueblo, y cuando llegó aquello fue una verdadera transformación. Es decir, que la ramificación de la red de telefónica por todo el territorio español, pues ha supuesto el dotar de una posibilidad de comunicarse inmediatamente, que antes era a través de cartas, mediante semanas de demora, y eso cambió. Yo creo que hay que darle a Telefónica, muchas veces se le echan cara muchas cosas negativas, que tiene aspectos de mejora, nosotros que hemos estado dentro lo sabemos, pero también tiene un valor importantísimo. España es el país, creo que del mundo, que tiene más fibra por kilómetro cuadrado. O sea, todos los hogares de España tienen fibra. Y eso es algo que hay que agradecérselo a Telefónica. En ese sentido, la compañía ha hecho un gran esfuerzo para retirar el cobre
y dotarnos de fibra, con lo cual pues hoy en día tenemos unas infraestructuras de comunicaciones envidiables. Absolutamente envidiables. O sea, sé que se escucha el programa en muchos países de Latinoamérica. Aquí la conexión de fibra estándar prácticamente es de 1 giga cada casa. Eso es, en muchos países es algo que es ciencia ficción. Así que yo creo que hay cosas que hay que agradecer. Miguel, ¿tienes algo que puntualizar tú de tu pasado Telefónica? ¿Algo de lo que estés contento especialmente? Bueno, yo estoy especialmente contento con mi paso por Telefónica, que además no se terminó. Yo he seguido impartiendo formación de soft skills a Telefónica como formador después de haber salido, pero no quería comentar eso, sino un toque de vida, ¿no? De un trozo de cotidianeidad. Se están extinguiendo, se extinguen las cabinas telefónicas, que han formado parte del paisaje urbano, o sea, son parte de España. Incluso hay un corto de un hombre que se queda, José Luis López Vázquez, me parece que era, que se queda encerrado en una cabina. Entonces, hace poco ha salido un proyecto de unos estudiantes que están haciendo arte con las cabinas que quedan, es decir, las pintan para que de nuevo formen parte del paisaje urbano y permanezcan junto con nosotros, y me parece hasta cierto punto entrañable. A ver si nos vamos a convertir también como el toro de Osborne, ¿no? La cabina de Telefónica salvaguardada. Habrá que indultar 15 cabinas. Habrá que indultar algunas cabinas. Porque que no recuerdo que, bueno, por lo menos en Madrid, cabinas. No recuerdo haber visto ninguna. Ya así, casi no quedan. Ya casi no quedan. Y bueno, abundando un poco en lo que comentabas tú, ese corto era, se llamaba La Cabina, sí. Se rodó en la calle Arapiles de Madrid, y allí en la calle Arapiles de Madrid, en frente de lo que era el Corte Inglés, que ahora ya no es Corte Inglés, se ha hecho un pequeño monumento recordando, y hay una cabina falsa recordando ese evento. Bueno, pues hasta aquí este recuerdo y este feliz cumpleaños a Telefónica, del cual nos sentimos. ¿Y qué jóvenes éramos cuando entramos? Ay, Rafa, teníamos pelo nosotros. Teníamos pelo, sí. Ay, qué pelo teníamos, Rafa. Ay, qué pelo. Bueno, pues hemos llegado al final del programa definitivamente, y es aquí en este final donde hacemos el sorteo de los antivirus que nos facilita Bitdefender cada semana. Recordamos que el concurso da 2 licencias de antivirus válidas cada una para hasta 5 dispositivos y 1 año. El valor del regalo es de 50 euros, 50 dólares al cambio, y se puede instalar en PC, tablets, móviles, etcétera, hasta 5. Y como siempre decimos, además con una consola única para poder controlar todo. Alfonso, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Pues sí, tenemos uno en América y otro en España. Olivia Muñoz de San Rafael en Argentina y Ramón Valls de Mallorca. ¿En España? En España. Y la pregunta de la semana, pues es la que hemos dicho, que va a ser una de las noticias que hemos dado, es una noticia fake, que yo creo que era extremadamente fácil, creo que a nadie se le va a escapar. Y para concursar únicamente nos tenéis que enviar un correo a info@clickciber.com indicando nombre, localidad y país. Nada, no, es facilito. Pues ya sé que sí, estamos llegando al final del programa. Pues sí, pero antes de despedirnos os recordamos que a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en X, LinkedIn o Facebook. Finalmente, recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar tanto este programa como los anteriores, que están disponibles en iBooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, buscando por la palabra clave ClickCiber y dándole al like si te ha gustado el contenido. Y si no te ha gustado, bueno, también. Vamos a animar. Pues ya sí que sí, hemos llegado al final finalísimo. Muchas gracias, Alfonso, Rafa, Miguel Ángel, y al control, a nuestros controladores, a Carla y a Javi, que son los que están hoy en la pecera. Así que nos vemos y nos escuchamos aquí en 7 días, y volverás, Miguel. Adiós. Claro, sí.